Agradecemos y recordamos a las familias que acompañan este momento desde la sintonía y frecuencia del corazón y desde la oración y el amor. Acogemos a los que sí han podido estar aquí, a los familiares que vienen desde Granada, a los familiares de Víctor que vienen de Estados Unidos. Bienvenidos a todos los frailes procedentes de muchos puntos de la geografía. Bienvenidas todas las misioneras de Agustinas Recoletas, aquí presente la Trinidad Seglar, y todos los hijos fieles de la parroquia de Monteagudo. Una generación más de frailes y devotos en esta iglesia, a los pies de la Virgen. Pero este año, con la claridad de que se cumplen 900 años de su aparición en Monteagudo, que el Señor en esta Eucaristía, junto al pan y vino, multiplique vuestra generosidad, vuestra disponibilidad y vuestra entrega, hasta que seamos todos en Cristo, sola alma y un solo corazón. Preside esta celebración el Padre General, Fray Miguel Miró Miró. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la Esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con vosotros. Dice San Agustín: no quiero aumentar más mis tinieblas defendiendo mis malos actos, y espero que mi noche resplandezca con luz de Dios, porque tú colmarás mis tinieblas. Reconozcamos con humildad de corazón nuestros pecados. Oh.
Oh,
Hermanos, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Pero en todo esto pensemos fácilmente por aquel que nos ha amado, pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna, podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Santiago Humberto Le...
Hernández Terrones. Luis González Gallardo. Isaac Almaraz Pinal. Fernando Ferreira. Queridos hermanos, ¿qué pedís a Dios y a su Santa Iglesia? Queremos, como siervos de la Iglesia, vivir en comunidad de hermanos en la orden de Agustinos Recoletos, imitando a Cristo, casto, pobre y obediente. El Señor os conceda que guardéis este santo propósito y perseveréis hasta el fin. Demos gracias a Dios. Queridos hermanos y hermanas, demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, porque sigue llamando a vivir en comunidad y enviando a anunciar el Evangelio. Quisiera que en esta celebración extendiéramos la mirada y abriéramos el corazón a las 19 naciones por las que se encuentra extendida la orden de Agustinos Recoletos. En todos los lugares, por pequeños que sean, por difícil que sea la tarea, donde haya una comunidad de Agustinos Recoletos, allí estamos nosotros. El Señor ha hecho sentir su voz a cada uno de estos hermanos nuestros, cada uno con una familia, con una historia, con unas vivencias concretas de encuentro con Jesús. Se sintieron llamados por su nombre, se sintieron amados, y sin entender muy bien lo que ocurría en su interior, quisiera recibir a Jesús. El Señor ha ido conduciendo su vida. Vienen de 9 países, desde Costa Rica, Estados Unidos, Venezuela, China, México, Nicaragua, Perú, España y Brasil. Todos ellos quieren formar parte de la orden de Agustinos Recoletos y servir al Señor, al estilo de Agustín y según el espíritu de la Reforma. A los que nos han llamado a un tiempo, la generosidad de estas personas, lo que ellos hoy sueñan, lo soñamos también nosotros. Todos entiendo en el misterio de Dios, en el corazón humano y en el amor que quema por dentro. Hemos escuchado la palabra de Dios. Las palabras del profeta Isaías, de un modo muy personal, nos hacen entender que el Señor da dones gratis, regala la vida. Regala su presencia, regala su amor. Se nos decía en la primera lectura: inclinad el oído, venid a mí, escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros una alianza perfecta. Cada uno de estos hermanos nuestros ha experimentado el amor de Cristo. ¿Quién podrá apartarnos de Cristo el Señor? Nos decía San Pablo en la segunda lectura. Ellos también traen hoy al altar del Señor lo que tienen. Mucho y poco, lo que el Señor les ha dado. Sus 5 panes y 2 peces. Como se nos decía, para que el Señor los cumpla. También ellos piensan que es poco lo que pueden aportar. Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces,
La mies es mucha, los obreros son pocos. El Señor nos pide lo que debemos. Y eso es lo que nuestros jóvenes quieren hacer hoy, entregar su vida al Señor para que Él disponga y a través de ellos se multiplique su gracia, su presencia, su ternura y bondad en el mundo en que vivimos, más que tiene su corazón de esperanza, de alegría y de paz. Podríamos preguntarnos qué podemos dar. Pero ¿qué tengo yo para que el Señor se haya fijado en mí, en cada uno de nosotros? En estos jóvenes que hoy quieren profesar, en los que vivimos en años anteriores o hace muchos años, o también los padres de familia, las hermanas de las jovenzas, o al joven que mira su futuro con ilusión y esperanza. ¿Qué podemos dar? El Señor no nos pide perfeccionismos ni grandezas. Nos pide sencillamente un corazón dócil para amar. Un corazón inquieto, capaz de percibir el latido del corazón de Cristo en la comunidad, en la oración, en la evangelización, en el servicio, en los pobres que necesitan de nosotros. San Agustín nos recuerda que donde está nuestro deseo, allí está nuestro corazón. ¿De qué queremos llenar nuestra vida? ¿De qué queremos llenar nuestro corazón? ¿Qué es lo que verdaderamente deseamos? Dejemos que el Señor nos vaya moldeando, que el Señor nos vaya haciendo, que nos vaya moldeando, arrancando el egoísmo que a veces surge de nuestro interior. Aquello que nos desvía, aquello que no es evangelio ni buena noticia. Dentro de unos momentos preguntaré a estos 14 hermanos: ¿queréis guardar castidad por el reino de los cielos, aceptar voluntariamente la pobreza y prometer obediencia para seguir a Cristo con mayor perfección? No son estas las aspiraciones mundo ni de los famosos. Es algo que hay que vivir desde dentro y desde la fe. Es una respuesta de amor, un amor fuerte y libre, que en un acto de la profesión es sencillamente un acto, pero que se prolonga a lo largo de la vida, especialmente en los momentos difíciles, cuando nos cuesta, cuando a veces no con nuestro gusto. Es más importante lo que el Señor quiere, porque Él conoce más que nosotros mismos nuestro interior. Responder a esta pregunta es una forma de entender la vida desde el amor. Estos jóvenes, los agustinos recoletos, deseamos amar según el propósito y la regla de San Agustín y las constituciones. Un estilo de vida, pero no como una teoría, sino como algo concreto que se hace real en nuestra propia vida, en lo que deseamos, en lo que vivimos, en lo que hacemos, en el trabajo apostólico, en la oración y también en la vida de comunidad, donde de alguna manera se amortaba toda nuestra vida. No estamos llamados a ser solitarios, nos equivocaríamos de camino. Ni tan siquiera a una espiritualidad individualista, ni a vivir aislados, ni con miedos, sino estamos llamados a confiar en el Señor. Cuando hagan la profesión, ellos mismos dirán que quieren vivir sus votos, sus promesas, para amar a fondo, según los consejos de los amigos, para seguir a Jesús. Dirá cada uno de ellos: quiero seguir a Jesús sirviendo a Dios y a la Iglesia en comunidad de hermanos. Me entrego de todo corazón a esta familia, hasta hacer todos nosotros una sola alma y un solo corazón,
dirigidos hacia Dios. La vida de los agustinos recoletos se entiende desde la comunidad, viviendo en comunidad, trabajando en comunidad, no haciendo lo que yo quiero, me parece, me apetece y desentendiéndome de los demás, sino unidos, revisando nuestra vida, haciendo proyectos juntos, tratando las cosas, perdonando, reiniciando constantemente aquello que no funciona. En la orden, estamos en tiempos de reivindicación, tiempos de apertura al espíritu y también tiempo de apertura a las necesidades del pueblo. El Señor nos pide a los agustinos recoletos, como decía el profeta Isaías en la primera lectura, dadles vosotros de comer. No solo el pan material, que es necesario, tenemos que trabajar por la justicia y la paz. Dadles el pan de la palabra de Dios. Pero no basta con dar así lo que me sobra. Hace falta experimentarlo en el fondo del corazón para transmitirlo, hecho vida. Algo que se contagia, que transmite fe y esperanza. A veces, ante los cambios que surgen en nuestra vida, ante las dificultades del momento histórico que vivimos, o de las circunstancias sociales con que nos encontramos en los países donde trabajamos, resistencias en los jóvenes y en los mayores, miedos, seguridades a las que nos aferramos, que parece que si las perdemos en el territorio, comodidades que nos paralizan. Los primeros recoletos no querían resistirse a la acción de Dios. Por eso, hermanos, que vais a comenzar vuestra vida consagrada, después de esta experiencia del año inicial, responded al Señor con generosidad. Ahí está la alegría y también la felicidad. Hemos recibido un carisma, una experiencia del Espíritu que está latente, vive y revive por el Espíritu desde la fe, la caridad y la esperanza. Hemos sido llamados a vivir en comunidad y tenemos una misión como comunidad, como orden, en cada una de las provincias, en cada comunidad. Una comunidad real, con diversidad de culturas, edades, trabajos, diferentes formas de pensar, donde el mundo pone divisiones sociales, económicas, de raza, fronteras. Nosotros tenemos que poner unidad desde la fe y desde el amor. Esa es nuestra tarea. Incluso dentro de la obra, tenemos que romper fronteras, límites, abrir nuestros corazones. Para eso nos llama el Señor. Estamos llamados a construir comunidad, a vivir el don y la tarea de la fraternidad. Si alguno no está dispuesto a dejar que el Señor le vaya gobernando, si uno no vive con ilusión la disponibilidad y la fidelidad día a día, si hay alguno que se resiste al perdón y a trabajar junto a otros, podrá seguir dentro de la casa religiosa, pero os aseguro que no podrá gustar la dulzura y la delicia de vivir con los hermanos y hijos. Esto es algo que deseaba tanto a San Agustín. Él lo deseaba y lo haría con pasión. También nosotros estamos llamados a vivir esta alegría, esta fuerza del Evangelio. El Papa Francisco comienza la exhortación apostólica a los Caritatis diciendo que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría.
Eso es lo que necesitan nuestras comunidades. Eso es lo que esperamos de vosotros. Fe, ilusión, servicio y alegría. Os invito a que hagáis vuestro el proyecto de vida y misión de la obra. Tuvimos reunidos los superiores provinciales con el Consejo General y deseamos mostrar la visión, como deseamos que sea la obra. Es verdad que están las construcciones, pero ¿qué puntos concretos hoy deberíamos destacar? Y decíamos que estábamos convocados por el Señor, que vivimos en comunidad, somos hombres de comunidad, que es un don a celebrar y un proyecto a construir. Vivimos la fraternidad, compartiendo vida, oración y trabajo, disfrutando de la alegría de estar juntos y viviendo sus exigencias con fidelidad. Amamos la oración, queremos vivir la pobreza, necesitando un poco y poniendo nuestros bienes en común. Queremos tener un proyecto apostólico común, valorar el estudio, la lectura, la reflexión comunitaria, crear espacios de diálogo. Todo eso es posible si cada uno de nosotros pone a disposición los dones que ha recibido. Para eso necesitamos un servicio de autoridad y de obediencia, que hay que ejercer. Hermanos, el Señor os llama a todos a vivir con pasión nuestra fe, a vivirla con fuerza, con la confianza de nuestra fe. Yo creo que hoy no podemos menos que darle gracias. Damos gracias porque viviendo así nos sentimos felices y nos alegramos de la felicidad de los demás. Doy las gracias, hermanos, a cada uno de vosotros que vais a confesar, que vais a entregar vuestra vida. Doy gracias a vuestras familias y a vuestros formadores. Gracias al Padre, dador de todos los bienes. Que María, la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora de los Ángeles, las fiestas que celebra hoy en Costa Rica, y Nuestra Virgen del Camino, os acompañe y nos acompañe. Te glorifique y contribuya a la salvación de los hombres.
Bien, sabemos que no es suficiente leer una fórmula de consagración delante de mucha gente como prueba de nuestra entrega y de nuestra pertenencia al Señor. Las marcas de nuestra consagración, como las llagas de Cristo, se tienen que ver y las tenemos que poder palpar todos en vuestras obras y en vuestras actitudes.
autoridad que ejerzo como prior general, acepto tu profesión y te hago miembro del cuerpo místico de nuestra Sagrada Religión e hijo de la provincia de San Nicolás de Tolentino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y te hago miembro del cuerpo místico de nuestra Sagrada Religión,
e Hijo de la provincia de San José. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Sirviendo a Dios y a la Iglesia en común.
yo, por la autoridad que ejerzo como prior general, acepto tu profesión y te hago miembro del cuerpo místico de nuestra sagrada religión e hijo de la provincia de San José. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Recibid desde nuestro hábito signo de consolación, que no solo con él manifestéis al mundo vuestra vida consagrada, sino también con obras de fidelidad interior. Observarlas por amor, no como siervo bajo la ley, sino como hijo de
bajo la gracia. La regla de constituciones, nuestra orden de Agustino Recoletos, que Dios te conceda observarlas con amor.
no como siervo bajo la ley, sino como hijo libre bajo la gracia. Thank you.
Antes de pedir al Señor por estos jóvenes, un aplauso a todos ellos. Nuestra orden se alegra de que estos hijos de Dios, por su primera profesión, deseen entregarse totalmente al servicio de Cristo y de la Iglesia. Oremos, hermanos, a Dios Padre, de quien procede el don de la vocación religiosa. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, para que cumpliendo fielmente su ministerio pastoral, alimenten con su palabra al pueblo de Dios y sean los primeros en dar testimonio del amor, roguemos al Señor. Por todos los cristianos, para que perciban y acojan atentamente la voz de Dios que los llama a la santidad, roguemos al Señor. Por la paz en el mundo, para que cesen los conflictos armados, para que las únicas armas sean el diálogo, el perdón y la comprensión, roguemos al Señor. Por los padres, hermanos, familiares y amigos de nuestros nuevos profesos, los presentes y los ausentes, que están unidos a nosotros en este momento por los lazos del afecto y la fuerza de la oración, para que el Señor les bendiga y fortalezca en su fe, acreciente en su caridad y anime en su esperanza, roguemos al Señor. Por estos 14 hermanos nuestros que hoy hicieron su profesión religiosa, para que por su castidad hagan fecunda a la Iglesia, por su pobreza ayuden a los necesitados y con el testimonio de su obediencia arrastren a los orgullosos al seguimiento humilde de Cristo, roguemos al Señor. Por los enfermos, los pobres, los necesitados, los desempleados, los refugiados de guerra, los emigrantes en condiciones dignas de vida, por los que están pasando por situaciones difíciles, para que en Dios encuentren consuelo y en nosotros solidaridad cristiana, roguemos al Señor. Para iniciar su año de noviciado, para que abiertos a la acción de Dios se configuren cada día un poco más con Cristo que los llama para estar con Él, roguemos al Señor. Oh Dios, autor de la santidad, escucha con clemencia nuestras oraciones y por la intercesión de nuestra Madre de la Consolación, de nuestro Padre San Agustín y de todos los santos de la Orden, derrama tu bendición sobre estos siervos tuyos, para que puedan cumplir con ayuda cuanto han prometido, inspirados por ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
hecho un largo camino hasta llegar aquí. Han pasado por procesos de acompañamiento, han estudiado 3 años de filosofía, han tenido que vencer muchos obstáculos y sortear muchas piedras por el camino. Han dejado sus familias, padres y hermanos, han dejado sus países y su cultura siguiendo la voz del pescador. Estas sandalias son símbolo de su peregrinar. Estas piedras y estos cardos significan las dificultades. Como las flores que se abren exhalando su mejor perfume, así la Iglesia y la sociedad esperan que la vida de estos jóvenes consagrados se abra a Dios, exhalando lo mejor de sí mismos. Nuestra vocación es ser aroma de Cristo, es ir pasando por el mundo dejando el rastro del buen olor de Cristo. Los nuevos consagrados a partir de ahora tendrán que estudiar y trabajar mucho y duro, pero nada será más importante en su vida que participar del banquete sagrado. En tu cuerpo y sangre encontrarán fuerza y vigor y ánimo para vivir su consagración y configurarse cada día más al Maestro que los llamó para ser otros Cristos en el mundo. Acepta, Señor, nuestro pan y vino.
Para el perdón de los pecados.
este texto ten por nuestra fe.
Este es el poder del Señor que está entregado a la luz. Y yo soy el que va a participar en esa vida. Thank you.
Hace un año, un grupo de jóvenes con corazón inquieto iniciaba su experiencia de vida religiosa Agustino Recoleta. Los días fueron pasando, las clases transcurrieron, y la voz del Señor que vocifera en el interior, que nos ha llamado, se ha identificado en un sí, del cual ustedes han sido testigos. Hoy, junto al altar del Señor y en la presencia de la Virgen del Camino, queremos dar gracias a Dios, autor de toda llamada, por el don que nos ha regalado en esta profesión religiosa. Del mismo modo, a la orden de Agustino Recoletos, por admitirnos y hacernos hijos de esta familia. Gracias a los formadores, quienes durante este año han tenido para bien nuestro, el colocar las bases fundamentales para lo que hoy iniciamos, la vida religiosa. A la comunidad recoleta de Monteagudo, por su ejemplo, entrega y sencillez de vida que hicieron que nuestra estadía en esta casa fuera para todos una bendición de Dios. Queremos ensanchar nuestro agradecimiento a todos nuestros familiares, en quienes, desde que sentimos esta inquietud, nos han brindado su apoyo incondicional, sus oraciones y lo mejor de sí, para que este camino sea de felicidad para nosotros. Muchos de ellos hoy se unen a nosotros desde la distancia que nos separa, y sentimos su cercanía a través de la oración. Por último, gracias a todos ustedes, hermanos y hermanas, que han tenido para bien acompañarnos en esta celebración. Gracias por tantas plegarias elevadas a lo alto, por nuestra fidelidad al llamado de Dios. Hermanos connovicios, hoy hemos respondido con un amor al amor que ha cautivado nuestro corazón. Hoy, el ideal se ha hecho vida. Hoy, somos enviados como comunidad de hermanos a anunciar con nuestra vida consagrada que solo Dios hace al hombre feliz. También quisiera recordar a nuestros hermanos que iniciaron con nosotros este noviciado, que por una u otra razón decidieron marcharse. Les recordamos que tenemos presentes en este momento tan importante para nosotros. Avancemos juntos hasta el final. Nuevamente, gracias.
Antes de terminar, quiero manifestar nuestra confianza, la confianza de la Orden, de los que han procesado y también de los que inician los oficiales. Y aquí en Monteagudo, a los restos de San Ezequiel Moreno, que les acompañe, les anime a amar intensamente por caminos de santidad, de entrega de sí mismo y de fidelidad del Señor. Que el Señor ore. Los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos llenen de alegría y por su eficacia de estos hijos tuyos cumplan fielmente el compromiso religioso contraído y manifiesten que sirven con entera libertad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Que Dios, inspirador y causa de los santos propósitos, os proteja constantemente con su gracia para que viváis el don de vuestra vocación con espíritu fiel. Amén. El mismo os haga testimonio y signo de la caridad divina en medio del mundo. Amén. Amén. Y mantenga hasta la eternidad los vínculos con los que os ha unido a Cristo en la tierra. Amén. Y a todos vosotros que estáis aquí presentes, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Thank you.
veneramos como protector en la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podéis ir en paz.